Buenos días. Hola América, buenos días. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Maestro, buenos días. Hola Carla, buenos días. Hola Mayra, ¿qué pasó? Le iba a comentar sobre mi compañera Alejandra González. Me dijo que le está fallando su internet y me dijo que le comente porque pues no le llegan los mensajes y me dijo que no tenía internet. Ok, muchas gracias. Solo que igual traten de que cuando les pase eso, pues avísenle a su tutor para que él pueda avisarle a todos los maestros y no haya problema. Okay. Gracias, Hola maestro. César, buenos días. Acabo de ver que me escribiste. Maestro, Gracias, César. buenos días, maestro. Hola, buenos días, Jessica. Maestro, mi compañera Ariadna no se va a conectar porque tiene problemas familiares. Ok, gracias, Carla. No seas malita, igual comenta la diatra, así puedo avisarla a su tutor para que lo avise a todos los maestros. ¿Ok? Sí, yo le digo, gracias. Gracias. Muy bien, muchachos. Hoy lo que vamos a hacer, no vamos a tener clase como tal.
voy a aprovechar este módulo para que quedemos todos al día con las tareas, ¿ok? Hasta ahorita les he marcado 3 tareas, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es ocupar este módulo para ver que todos tengan registrada una calificación. Ya va a terminar el primer corte, entonces me interesa que todos tengan sus puntos. Y ¿Para qué tengo ya? ¿De corte? ¿Qué pasó? ¿Ya van a dar las calificaciones del corte? No, todavía. Eso se los voy a dar mañana. Hoy lo que voy a hacer es que les voy a ir hablando uno por uno. Y por si les hace falta alguna tarea, para que suban ahorita la captura. Este es el momento de... ¿Seres vivos y diversidad? ¿Biología? ¿Cómo? Sí, maestro, maestro. A ver, bueno, permítanme. Ahorita que empezamos a hablar, ya le digo sobre mis tareas. ¿Qué pasó, Jessica? Cuando, es que, por ejemplo, yo, el ADA 1, yo no sabía que, pues, eso es así, y yo tenía problemas para entrar los primeros días. Okay, entonces, no yo problema. No hice el ADA, y el ADA 3 tampoco la he hecho, porque, pues, no sé si le llegó el correo de la maestra, pero le mandé un correo a la maestra que, pues, tenía muchos problemas por mi internet, y tampoco la hice, entonces estoy esperando para ver si usted me autoriza a hacerlas o sí. No. Miren, lo que por eso esta clase es lo que vamos a aprovechar. Si, por ejemplo, a ustedes les hace falta, como Jessica, que a lo mejor no pudieron entregar el ADA 1 o el ADA 3, esta hora aprovechenla y mientras yo les voy hablando uno por uno para ver cómo están sus calificaciones y si les hace falta registrar alguna, háganlo de una vez. Puede ser que ya la hayan hecho, pero a lo mejor olvidaron subir su captura y por eso a lo mejor no lo tengo registrado. Entonces, aprovechen ahorita para subir sus capturas. Si no lo han hecho, háganlo, aunque aparezca como atrasado, para que no pierdan los puntos, ¿okay? Pero fue una pregunta. Dime. Es que 3 semanas estuve sin internet, pero estoy cuatrapeado, no sé cuántas tareas me faltan. Y sí que okay, me hice bolas. ¿Me puede decir? Mire, Jorge, lo que puedes hacer es que te vas a la parte de seres vivos, aquí en el Classroom. Ajá. Te vas a la parte de tareas y ahí te deben aparecer las 3 tareas, ¿ok? La primera se llama Característica de los Seres Vivos, que fue del 8 de septiembre. Después está el tema 2, que es un quiz también de las células y sus organelos, ese fue del 23, y del 7 de octubre les dejé el ciclo celular, ¿ok? Entonces, puedes aprovechar ahorita para hacerlas y mandar tus capturas en esos mismos apartados de la tarea, ¿ok? Entonces, de hecho, ahorita la que voy a sentar, que no había sentado antes, es el ADA 1. Ya vi que no todos subieron sus capturas, entonces voy a aprovechar ahorita para ponerles la calificación y si no han subido sus capturas o no han contestado la actividad, aprovechen ahorita para hacerlo, ¿ok? ¿Qué pasó, Jorge? Me falta el ADA 3, que es el cuestionario, ¿lo puedo hacer? Sí, hazlo y sube tu captura en el apartado de esa tarea, ¿ok? Para que yo te la pueda calificar. Ok, sí, aprovecha porque tengo las 2, tengo la 1 y la 2, pero me falta la 3. Bueno, entonces aprovecha ahorita y yo ahorita que yo llegue contigo, te anoto esa calificación, ¿ok? Sí, no y le mando la captura, ¿verdad? Pero la mandas ahí al apartado de la tarea, por favor. ¿Qué ahí donde, por favor. Entonces, ahorita estoy con el ADA 1. Alexander, no sé si ya se conectó. Profe, ¿no se va a presentar examen o no va a haber? ¿Cómo? No, ahorita, ayer nos hablé con la maestra Angélica, no vamos a tener pruebas de desempeño, o sea, cada maestro lo va a manejar diferente, puede ser que algunos les marquen trabajos, puede ser que otros pues les pongan ahí un quiz, en nuestro caso no es necesario porque pues ya ven que yo les he evaluado casi cada tema, entonces no les voy a poner prueba de desempeño. Dependiendo de cómo queden ustedes con su puntaje, pues determinaré si les hago alguna actividad para recuperar puntos o algo así, ¿ok? Pero no vamos a tener prueba de desempeño. Mejor una actividad para recuperar puntos, maestro. Ok. Sí, eso mañana lo podemos determinar conforme vea cómo quedan sus calificaciones. Disculpe, maestro, yo tengo una pregunta. Lo que hizo ayer, que fue checar los puntajes de los quizzes anteriores, eso... ¿Es otra cosa aparte de lo que va a preguntar ahorita? Ayer solo estuve con el ADA 3, ¿ok? Ok. Ahorita voy con el ADA 1 porque esa no la tengo registrada en mi lista. Ah, ok. Entonces, ahorita les voy llamando para que asentemos esa calificación y aprovechamos por si a alguien le hace falta algo. Es que pregunto otra. Porque creo que a mí me la asentó ayer, porque ayer le di las 3. Sí, pero tu ADA 1 no te la tengo asentada, así que no te vayas ahí.
¿Ok? Ok, sí, claro. Muy bien. América, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Ok, América. Aquí tengo tu ADA 1, me mandaste un screenshot, entonces te voy a regresar la calificación ya para que quede registrado. Y ahorita te digo. Y ya con eso quedarías completa. O sea, tengo tus tres tareas registradas, ¿ok? Sí, entonces, gracias. Tengo tu ADA 1, tu ADA 2, tu ADA 3, y ya con eso sería todo, América. Si te quieres retirar, como voy a ir con cada uno de tus compañeros, tú ya estás completa, entonces no tienes por qué quedar. Te puedes retirar. ¿Okay? No, bueno, gracias. Nos vemos, América. Buen día. Igualmente. Ok, entonces ahorita Arlet Alejandra, ¿estás por ahí? ¿O es la chica que me dijeron que no se iba a conectar? Sí, maestro, aquí estoy. Ah, ok, perdón, creo que era la otra Alejandra. Muy bien, estoy revisando ahorita tu captura. A ver, te voy a sentar tu calificación. Ok, muy bien. Muy bien, Arlet. Con eso ya quedo contigo completo. Tengo tu ADA 1, tu ADA 2 y tu ADA 3. Y lo mismo. Ya no tengo dudas contigo y ya te puedes retirar si gustas. Maestro, solo una cosita. Me mandó un mensaje ahorita a mi compañera Betsaida que yo le avise que estaba teniendo problemas desde la clase anterior. Perdón. Ok, entonces Betsaida no va a poder venir, ¿no? Sí, que tiene problemas desde la clase anterior con la señal y la saca y no la deja entrar. Ok. Si mañana viene, pues ya me arreglo con ella, ¿ok? Gracias, maestro. Gracias. Maestro, ¿qué pasó, Toral? No entendí qué dijo. ¿Qué no entendí? De lo que abandonemos la reunión. No, no dije que abandonen la reunión. Dije, cuando yo les llame y les dé su calificación, pueden abandonar la reunión si están completos, ¿ok? ¿Va a ser hoy? Sí, pero no les estoy dando todavía la calificación del corte. Estoy viendo también. ¿Okay? De hecho, a ti, Coral, te acabo de regresar una tarea. No sé si te llegó la notificación. ¿Qué tarea? Ok. Mientras voy con otro de tus compañeros. Dafne, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Ok, Dafne. Entonces, igual contigo, solo tengo pendiente esta ADA 1 para registrar, entonces te voy a regresar ahora mismo a la calificación, aprovechando. Maestro, lo que pasó que, bueno, a usted puso dos archivos, uno es lo de los seres vivos de la universidad y otro que es el archivo Drive. ¿Cómo que el Drive? No entiendo. O sea, ¿te refieres a cuando subiste tu captura? No, o sea, me refiero a lo que usted subió. ¿Pero de qué? ¿De esa tarea? ¿Del ADA 1? Sí, del ADA 1. Es que a mí me parece que hay un archivo Drive que usted subió y otro donde es el quiz, que es los seres vivos y su diversidad. Entonces no, yo le quería preguntar. Ajá, ¿qué me querías preguntar, perdón? El único que se respondía era el de los seres vivos y su diversidad, ¿no? Exactamente, o sea, el que es del Classroom, ¿ok? Ah, ok. Sí, es que esa era mi duda, porque como en ese tiempo no entré a la escuela, no entré a las plataformas, pues, no sabía si eran dos o solo era uno. Sí, por eso, como yo sé que al principio hubo muchos problemas, por eso hasta ahorita estoy asentando la calificación de la ADA 1, ¿ok? Así si alguien, por ejemplo, pasó que muchos salones se anexaron a personas nuevas o se cambiaron, entonces fue un show. Entonces, esa ADA 1 decidí no ponerla en mi lista hasta esperar, entonces ahorita la estoy subiendo apenas, entonces estoy revisando sus capturas y les estoy dando chances de que lo hagan otra vez por si fue su caso. Entonces, en tu caso, te acabo de regresar la calificación, no sé si ya te llegó la notificación. Y ya con eso quedarías completado. Ok, maestro, gracias. Ay, permíteme, fue 6 de 10, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, Dafne, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Mayra.
Sí, maestro. Buenas Hola, noches. permíteme, ¿alguien dijo algo? Escuché que alguien quería decir algo, o fue mi idea. ¿Nadie? Ok, muy bien, madre. Entonces voy contigo. Mayra, ¿cómo te apellidas, perdón? Domínguez Moguel. Domínguez, ok. Muy bien, Mayra. Ah, mira, qué bien. Maestro, ¿qué pasó? ¿Quién me habla? Yo le hablo. ¿Qué pasó con... Quería preguntarle que me dijo que yo le había enviado una tarea. O sea, que ya me había regresado una tarea y recibo, veo mi correíto y no tengo nada. Creo que me la mandó ayer. No, te la regresé hace ratito, ¿ok? Fue un, no, me la regresó ayer. ¿Te acuerdas que tú estabas en el segundo C, me parece, o no me acuerdo dónde? En la. Entonces, ahorita como estaba revisando las tareas, aparecía ahí la tuya. Entonces, lo que hice fue que te asenté la calificación y te la regresé. Pero a lo mejor, como ya cambiaste de salón, pues no te va a llegar la notificación. Ah, entonces me lo habré enviado en el correo que tengo en el A. Entonces, tengo que sacarte 9 de 10. Ándele. Pero, ma, entonces, ay, entonces me siguen llegando mis tareas allá, no sé por qué no, por qué no, 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 estoy a las clases de allá. Tranquila, esto es solamente de mi materia y solamente con esa tarea, ¿ok? Todas tus demás tareas las tenemos aquí. Está bien, maestro, es un amor. Entonces, ya con eso quedas completa, Cora, así que si ya te quieres retirar, no hay problema. No, 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 porque me tiene que decir mi calificación. Pero todavía no lo estoy dando, Coral. No dijo eso que... No, ahorita estoy nada más cerciorándome de que todos tengan anotadas cada una de sus tareas, ¿ok? Mañana yo les voy a dar su calificación del corte, ¿ok? Ok, maestro, está bien. Gracias. Nos vemos, Coral. Ahora sí, Mayra. Permíteme. Mira, Mayra, ay, no me dejan asentar mi calificación por esta niña. Maestro, le gusta Shakira. Ay, ¿por qué? O sea, una pregunta muy, muy random. ¿Por qué piensas que me gusta Shakira? Dígame si le gusta Shakira. Pues, no, casi no escucho nada de ella. No, no conozco muchas cosas. ¿Y qué artista le gusta? Dígamelo rápido. No sé, ahorita sí que estoy como estoy con las calificaciones. Bueno, ahí me manda. Sí, cállate, igual ya me quiero ir. Nos vemos. Maestro, ya me perturbé por los comentarios de mi compañero. No, maestro, ahora sí. Sí, Mayra, te acabo de devolver tu calificación. Tuviste 10 de 10 y tú con eso ya quedas completita, Mayra. Ya no hay nada para reclamar. Entonces, muchas gracias, maestro. Nos vemos, hasta luego. Mayra. ¿Qué pasó? ¿Alguien había dicho algo? Escuché que alguien habló, una voz de niña, pero no, no me fijé quién. Vamos a ver. Amelie, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Hola, Amelie, buen día. Hola, buenos días. Igual, te voy a regresar tu calificación de la DAO. Okay. Ah, muy bien, te fue bien. 6 de 10. Entonces, vamos a ver cómo estás tú. Igual, Amelie, ya solamente me hacía falta registrarte eso. Entonces, ya quedamos sin pendientes y ya mañana te daría una calificación tentativa del primer corte. Igual, muchachos, aprovecho para decirles a los que quedan. Mañana les doy un tentativo junto con su participación, su comportamiento, todo ese rol. Y vemos si marcamos una actividad para recuperar puntos. Pero la verdad no creo que les haga falta, ¿ok? Pero pues ya mañana veremos qué onda. Entonces sería todo, Amelie. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Eurídice, ¿estás por ahí? Maestro. Ok. Ahí voy contigo. Ok. Entonces, tú creo que me subiste un screenshot. Ok. Muy bien. Muy bien, Eurídice. Tú tuviste 8 de 10. Y lo mismo, Bridice. Ya con eso quedamos completos. Ok, maestro, gracias. Hasta luego. Profe. Que tengas buen día, nos vemos. Tú
Profe, ¿sí? No me deja subir el screenshot. Dime. No me deja subir el screenshot. Bueno, le puedo mostrar aquí en campo. No sé, ahí te lo voy a mostrar. A ver. Ok. Oye, no sos malito, Jorge. ¿Puedo ver imputación? Ahorita que yo llegue contigo, me lo muestras, ¿sale? No te vayas. Está bien, maestro. Sí, sí, no lo pierdas. Déjame que yo llegue contigo. De hecho, tú sigues. Jorge Durán, ¿verdad? Sí. Sí, porque me aparece aquí como que no hay archivos adjuntos. ¿Sabes por qué no te deja subirlo? Me dice que ya, que me dice anular. Es que lo estoy haciendo en el celular, pero me sale igual en la computadora me sale anular entrega. Mira, como que ya la había entregado. Lo que puedes hacer es que anula tu entrega y después te va a dar la opción de subir la captura. Deme un minuto. A ver. Ok, no hay problema. Y entonces voy con alguien más. En lo que lo ya, maestro. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. Okay. Déjeme enviarle el archivo. Ok. Lo anulas y lo subes. Alexander, de casualidad llegó Alexander. No sé si está por ahí. Ya se lo envié, profe. Ok, déjame revisar, Jorge. Espera, está cargando, espérame. Un segundo. Ok. Sí, no, ya no es tan rápido. Ya, maestro. Ok, ya te lo reviso. Déjame que estoy actualizando la página. Maestro, solo fueron 3 encuestas que hicimos, ¿verdad? Sí, esas son como sus 3 dadas, ¿ok? A ver, Jorge. Ay, Jorge. No me aparece archivo adjunto. Te lo voy a mostrar por el... A ver, saqué 4 de 5, vea. Ok. No. A ver, espérame. Entonces, te voy a regresar tu calificación. No puede ver, maestro. A ver. Pero es el hada 1, ¿eh? Yo pensé del hada. Del hada 2. Ahorita estoy con el hada 1, ¿ok? Ahorita se lo voy a volver a anular y se lo vuelvo a mandar. Del hada 1, ¿ok? Y del hada 2, porque qué razón. Bueno, del hada 2 creo que sí está. Mientras voy con otro de tus compañeros. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ok, Jonathan. Te voy a devolver la calificación de tu hada 1, ¿ok? Que era la que me hacía dar par. Muy bien, Jonathan. Fuiste 10 de 10. Sí. Bárbaro. Muy bien, Johnny. Con eso ya quedas completo. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que tengas buen día. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, maestro, estoy acá. Hola, José Antonio. Hola, maestro. Es un screenshot. Déjame que devuelva tu calificación. Muy bien, José Antonio. Ya con eso quedamos completos. ¿Ok? Sí, maestro. Gracias.
Nos vemos, José, que tengas buen día. Igualmente. Karen, ¿estás por ahí? Aquí sigo, maestro. Estoy vivita y collando todavía. Qué bueno, Karen. Ya sé reconocer tu usuario. Así que ya no me confundo. Ah, bueno. Menos mal. Muy bien, Karen. Entonces, te estoy devolviendo tu calificación de helada 1 y contigo igual. Ya con eso quedaríamos completos, Karen. Muy bien. Sería todo, Karen. Ya si te quieres te puedes retirar, ¿ok? Gracias, maestro. Que tengas buen día. Sí, a usted igual. Gracias. Carlita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, maestro. Hola, Carla. Ay, Dios mío, se te va a acabar ese WhatsApp. Ok, te voy a regresar tu calificación. Muy bien, y lo mismo, Carla, ya con eso quedamos completos, así tengo registradas todas tus calificaciones, ¿ok? Gracias, maestro. Nos vemos. Adiós. Larisa, que tengas buen día. Larisa, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, Larisa, buen día. Déjame revisar tu captura. Como son viejitas estas capturas. Bueno, viejitas de septiembre. Tardan un poquito. Ya con eso quedamos completos, Larisa. Muy bien, sería todo. Gracias, profe. Nos vemos, que tengas buen día. Loani, ¿estás por ahí? Sí. Hola. Ok, Loani. Entonces te voy a registrar tu calificación. Muy bien. Listo, Loani. Ya con eso quedamos completos. Ya te acabo de devolver la calificación de la 1. ¿Okay? Sí, gracias. Que tengas buen día. Aldair, ¿estás por ahí? Mande, profe. Hola, Aldair. Lo mismo, contigo solo me hacía falta pendiente el ADA 1. Entonces ahorita te voy a regresar la calificación. Déjame revisar tu captura. ¿Sí? Tuviste 8 de 10. Muy bien. Y ya está. Con eso ya estamos completos, Aldair. Ya tienes todas las tareas. Nos vemos. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Maffer, ¿estás por ahí, Maffer? Sí, buenos días. Hola, Maffer, buen día. Estoy revisando ahorita tu ADA. Maffer, contigo tengo pendiente el ADA 2. ¿De casualidad la pudiste subir? Sí, maestro. De hecho, ayer se la mandé en su clase. A ver, ahorita lo veo. A lo mejor no te regresé la calificación. Ahorita te acabo de regresar la del ADA 1. Entonces déjame revisar el ADA 2. Aquí está. Y de hecho te envié la calificación. Muy bien, ya con eso estamos completos. Maffer. Ok, gracias, maestro. Nos vemos, que tengas buen día. Gracias.
Ok, ahora sí, Jorge. Jorge, de la 3 ya me la mandaste, ¿verdad? Bueno, es la que te acabo de regresar ahorita, la 3. Y nada más me hace falta el A1. Muy bien, ¿me escuchas, Jorge? Mario, ¿estás por ahí? Sí, maestro. Hola, Mario. A ti, Mario, sí te tengo registrada tu ADA 2, tu ADA 3, y ahorita te voy a registrar tu ADA 1. No te fue bien. Muy bien, Mario. Ya con eso quedaríamos completos y ya no hay nada pendiente, ¿ok? Ok, maestro, gracias. Nos vemos, Mario, que tengas buen día. Monse, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, Monse. Déjame voy contigo. A ver. Tuviste 7 de 10. Muy bien, Monse. Lo mismo, ya solo me hacía falta registrarte esa tarea y ya con eso quedamos completos, ¿ok? Sería todo, Monse. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno. Nos vemos. Buen día. Igual. Yadi, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy esperando. Es que, Hilary, tú al final me aparecías, no sé por qué. Creo que como está por no, como tú eres Vanessa. Ok. Me aparece así, de ultimita. Ok. Muy bien, nada más te pongo tu calificación. Ok, Hilary. Ya con eso quedaríamos completos. Ya no me falta. Ok. Muy bien, Hilary, sería todo. Gracias, profe. Nos vemos. Jorge, sí, ya te puedes ir. Ya te puse toda tu calificación. Esperaba que me contestaras aquí por el audio porque te hablé hace ratito. Pero no me dijiste nada. Te acabo de devolver de tu ADA 1 y de tu ADA 3. Así que ya te puedes ir. Jessica, ¿cómo vas? ¿Tuviste alguna duda? Pues a lo que le comenté, lo de las dos hadas. ¿Cuál te hizo falta? ¿El 1 y la 2? Y la 3. Y la 3. Entonces las vas a hacer todavía, ¿no? Sí. Ok. Mira, lo que podemos hacer, no sé si nos alcance el tiempo, pero contéstalas y ya mañana que nos conectemos, te la reviso, ¿sale? Y te asiento la calificación. Ok. ¿Alguien más? César, César, ¿estás por ahí? César ya se me durmió. Eduardo. Aquí estoy, maestro. Aquí okay, estoy. Ok, Eduardo. Bueno, tú estás completo conmigo.
Conmigo ya estás, Eduardo. Tienes tus 3 hadas registradas. Así es, maestro. En efecto, usted está en lo correcto. Ok. Pues ya con eso sería todo. Me puedo ir, maestro. ¿Cómo? Quiero ir al baño, maestro. Ya me puedo ir. Sí, ya te puedes ir. Ya yo, hace ratito que te podías ir. Chao, maestro. Nos vemos. César, ¿me escuchas? Dime que estás por ahí. Necesito saber tu calificación, César. Profe, ¿no falto yo? Sí, César, te estoy hablando hace rato, pero no me contestas. Ah, es que está fallando mi internet y no se escucha muy bien. Ah, con razón. Sí, mira, César, aquí el problema contigo es que me aparece sin entregar. Entonces, lo que puedes hacer, ahorita ya no creo que nos dé chance, pero, a ver, estoy revisando tus calificaciones, solamente me hace falta tu hada 1. Me imagino que todavía la puedes contestar. Así que ahorita que termine la clase, métete, contéstala. Sí, lo contesto. ¿Ok? No hay problema sí. Que esté atrasada, para que no te vayas a quedar sin esos puntos, por favor. Ah, okay. Entonces te encargo nada más, porque aquí me aparece que no la has hecho. Entonces te encargo que la hagas, por favor. Sí, sí. ¿Sale? Ok, pues eso sería todo, César. Nos vemos mañana, ¿sale? Sí, profe, adiós. Nos vemos, que tengas buen día.